Más de 800 firmas relacionadas con la educación y la tecnología se han reunido durante 2 días en México en el Congreso BET Latin America 2016, entre ellas algunas firmas españolas especializadas en contenidos que se expanden por Latinoamérica. Todos ven que las nuevas tecnologías son imprescindibles. Ahora el reto es que maestros y que padres se pongan al día. Estamos en el laboratorio de la Escuela Secundaria Técnica 43. Es pública. Está en el sur de la Ciudad de México. Los alumnos se reúnen en el laboratorio, pero después pueden llevarse la investigación a clase o a casa. A mí me gusta mucho porque es una forma de ayudar a que podamos tener un conocimiento más amplio. Los maestros aseguran que la introducción de la educación digital está siendo útil sobre todo en ciencias, matemáticas y tecnología. Y el aprendizaje no se limita al recinto escolar. Es el acompañamiento que los padres de familia pueden darle a sus hijos en las casas. Es bien importante esto. En su casa, inclusive, podría ser en cualquier lugar donde exista una conexión a Internet. México tiene 20 millones de niños en educación primaria. La reforma educativa es una de las prioridades del gobierno. Entre las firmas especializadas en contenidos digitales, una empresa española expresa que no hacen más que preparar a los jóvenes para lo que encontrarán en el mundo laboral. No es otra que les exigimos a los estudiantes cuando salen de las escuelas, cuando egresan de las escuelas o de las universidades, para incorporarse a las empresas, a los medios, a los sistemas de trabajo. Para el aprendizaje a través de plataformas digitales hay un reto. Es la preparación de los maestros y también de las familias para que trabajen con sus hijos en un Internet seguro. Durante 2 días, México ha sido el escenario del Encuentro Mundial para la Tecnología de la Educación. Más de 800 empresas expositoras han demostrado que no hay límites tecnológicos en las posibilidades de aprendizaje.